Gracias, Kendi. Sí, porque la tormenta Dorian, que en este momento es huracán, ya con viento de 140 kilómetros por hora, gracias a Dios que no tuvo ese comportamiento cuando estuvo camino hacia nosotros. Cuando venía hacia Puerto Rico, cuando salió de las Antillas Menores, cambió el rumbo drásticamente. Aminoró la fortaleza que tenía de unos 96 kilómetros por hora, bajó a 80, bajó la traslación, porque hemos explicado y requete explicado que cuando esos fenómenos encuentran obstáculos, tanto cuando chocan con tierra, que chocan con la sierra, con una montaña, con una cordillera, se desorganizan, y cuando encuentran un ambiente favorable, entonces, a veces se organizan, pero distante de donde estaba. Eso pasó con este fenómeno cuando llegó a las Islas Menores, a Martinique, esos sitios, que le metió agua por un tubo y siete llaves. No sé si ustedes han visto los videos. Pues se desorganizó y cambió de dirección. Luego coge hacia Puerto Rico, amenazaba a Puerto Rico con entrar medio a medio. Y a última hora, ya cuando todo era inminente, que ya está el presidente Bush, presidente Trump y la gobernadora, y habían tomado todas las medidas del mundo, iba a entrar, y a última hora le pasó por el lado y no entró. Los boricuas están de fiesta, la gente está volviéndose loco, que habían comprado y acabado el agua, los víveres, todo, y con la mano en la cabeza, y ellos están de fiesta. Además, los dominicanos, los que se están muy quejando, que mira, que dijeron que iba a llover y que no llovió, que venía un huracán y no vino, que la tormenta se fue, porque al parecer la gente... Falta de conciencia. No, cuando uno le habla, y no soy yo que hablo, yo lo que soy un simple portavoz. Todavía esta mañana hoy, la Oficina Nacional de Meteorología coloca 10 provincias en alerta, la Altagracia no está, pero hay 10 provincias, Atomayor está en alerta, y el Ceibo, ahora en esto, y todo está lloviendo. Lo que pasa es que ese fenómeno está arriba en el Océano Atlántico, se está incrementando y puede ser que baje lluvia a esas provincias. Entonces, cuando uno le habla a la gente y le dice, señor, estos son pronósticos, eso puede ser y puede que no sea, pero tenemos que prepararnos. Porque si no nos preparamos y en vez de coger y desviarse para allá, coger y se desvía para acá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y ese viraba hacia abajo. ¿Qué había pasado? Este fenómeno, todos los pronósticos no, se rompieron, no de mí, porque yo no hago pronósticos. Eso lo hace el Centro Nacional de Huracanes, porque ustedes creo que lo ven, y se meten en internet y ponen, y meten una meti, y ustedes ven los pronósticos. Ahora, yo quisiera que siempre los pronósticos se equivocaran y no nos afectaran. Eso quisiera yo. Hay gente que parece que no, que lo que busca es el morbo. Porque a los dominicanos encanta el morbo. Así es, falta. Oiga lo que le voy a decir. Y usted tiene derecho a la información. Nada más tiene que entrar. Usted coge ahora mismo este teléfono y pone Florida, Estado de la Florida, emergencia. El Estado de la Florida, que pertenece a los Estados Unidos, que está aquí encima de Puerto Plata, allá arriba, que es una península que tiene un pico que sale al Océano Atlántico. Desde ayer a las 2 de la tarde fue colocada en estado de emergencia por el gobernador del estado de la Florida. Porque Dorian, ya convertido en huracán, del domingo al lunes, de continuar para allá, va a llegar allá con huracán categoría 3, huracán mayor. Pero eso es un pronóstico. Pero desde ayer, yo tengo mi madre, que tiene 91 años, va a cumplir 92 ahora en diciembre. Mi hermana mayor y un hermano, que nos criamos en esta casa, por cierto, aquí en la 27 con Teófilo, esa es mi casa materna. Y por eso estoy donde es mi hermana, que vine a hablarle de que mamá está allá. En Palm Bay, precisamente por donde puede entrar el huracán. Directamente. Ya mi hermana, allá en Florida, allá ya tiene hasta el refugio ubicado, por si el huracán no se va a torcer, ¿dónde va ella a guarecerse? Entonces, fíjate, ya el Estado está en emergencia desde ayer. Ya están abasteciendo gasolina, haciendo las preparaciones. Porque están amenazados para domingo o lunes, pero no pueden esperar. ¿Tú sabes lo que pasó con el huracán Katrina? En el 2005, un día como hoy. Búsquenlo. Hoy estamos a 29 de agosto del 2005. Huracán Katrina. Se metió en New Orleans. Rompió los diques, o mató más de 2.000 personas. El presidente de entonces, que se llamaba Bush hijo, porque había Bush padre,
Sí, el segundo, no, sí, Bush hijo. Los cubanos, Fidel Castro y esa gente que son los que más saben de huracanes, le dijeron, hey, prepárense. No le pusieron caso. Cuando vinieron a declarar la emergencia y a declarar una evacuación obligatoria, que habían filas, eso está ahí en YouTube, fila interminable de vehículos, no le dio tiempo a tanta gente a irse y mató más de 2.000 personas. El huracán Katrina, que se conmemora un día como hoy, por no tomar las previsiones del lugar. Y en el 1998, el huracán George, que se metió, pasó por aquí. Nadie creía que iba a entrar. No, nadie, no. El director de la Defensa Civil de entonces, Elpidio Báez, diputado del Congreso PLDista actualmente, dijo, no, eso no viene para acá, acuérdense tranquilo, dominicano. ¿Y qué pasó? Recuerdo que a las 7 de la mañana ya estaba. Se metió en República Dominicana y borró un pueblecito por allá, por San Juan, que ya me soporté, me ahogó todo el que vivía ahí. No, eso no viene para acá. Y el pueblo dominicano lo premió con ser los diputados. Entonces, los fenómenos atmosféricos, igual que los terremotos. Terremoto sucede, ocurre, ¡pra! Nadie sabe cuándo va a ocurrir. Esto no, esto avisa. Mira, va para Florida el domingo, el lunes. ¿Qué tienen ellos que hacer? O prepararse. Pero si no va, o se desvía, o se desbarata, o lo que sea. Vamos a alegrar. Porque he recibido hoy personas con sorna. Sorna es cuando la gente quiere burlarse del otro. Cuando quiere hacer la cosa como poner al otro en ridículo. Pero yo, Rafael Núñez, no se ha equivocado. Ni nadie se ha equivocado. Los pronósticos no se dieron como siempre se le ha dicho. Vamos a esperar que los dominicanos siempre nos preparemos ante un fenómeno. Para que el día que no, porque otros le dicen que eso fue la Virgen, que eso fue Dios, porque Dios, los ruegos de Dios. Bueno, y los otros países donde va, no está Dios y la Virgen. Esos son fenómenos de la naturaleza. Y lo que lo desvía son condiciones que se encuentran en el océano. Gracias. Entonces, yo espero, sí, para finalizar, yo espero que la gente entienda que cuando se le hacen las advertencias, que se alegren de que las cosas no sucedan. Pero siempre preparemos. Así es, bien, gracias.